Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri mio Cristian, tanti auguri a te. Bravo zio! Così, bravo! Hai visto la faccia? Sì, auguri! Sì? Grazie, come? Grazie, non dovevo. Devi strappare, devi strappare! Strappa la carta! Perché quella carta ce l'avevo a casa, e quello non andava bene. Tenda a vela di angolo. No, vabbè. Guarda che figa. Guarda. Per l'acquisto di attrezzature ti necessita. Da oggi faccio le nuove promozioni al tempo, eh! Voi così che volete che cresce l'aspettativa. Dalle un besito a zia, Ray. Mettila perché il vento. Ray. No, il piscione. La visuale. Il piscione. Cucito? Il legno, però. Cucito? Ah, ma no, mi sono messa qua e gliele vado guarda, sopra, sopra di Federica. Prendila, 1, 2. Eccola! No, non dovevi giocare. Piano, coi piedini, via. Coi piedi. Collega. Basta, sono stanco. Vieni da zia. No, aspetta. Viene fuori da una famiglia proprio sportiva questo bambino. Pure di corsa, pure bravo. Bravo. Visto vanno a bravo. Aspetta, mi prendo un'altra. Tanto applaudiamo prima. Sulla fiducia, sulla fiducia. Quale fiducia? Dai, io ho messo vai, un'unica. Vai da zio, vai. Vai, oh! Sono io! Vieni! Qua, qua! Vieni. Aspetta, piano, vai. Vieni, vieni, qua! Così, 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 da zio Cristian! Che c'ha zio Cristian? Ecco la pallina, vai da zio Cristian che c'ha la pallina, corri! Vai! Bravo, vieni qua, vieni! Top. Guarda, dai! Bravo! Dai, grazie! Valla a prendere, valla a prendere, valla a prendere, valla a prendere. Sì, dai, dai. Bueno chicos, yo les estoy grabando, yo creo que de atrás para adelante. Nada, ahora estoy aquí en máquina, tengo a Rey en brazos porque le estaba dando la leche. Hicimos una parada aquí en casa de mi cuñada. Que vinimos a traerle unas cosas. Fuimos al cumpleaños de tío Cristian, como vieron. Ahí les compartí un pequeño clip porque hoy está cumpliendo años nuestro tío. Y entonces nos lo dejamos pasar por alto. Por allá fuimos a saludarlo y a compartir un ratico con él. El tiempo como que no ayuda mucho. Hasta ahorita mismo estuvo lloviendo. Cuando salimos de casa no, pero aquí en Latina, ustedes saben que tenemos un poquito más apartado. En el centro sí estaba lloviendo. Ya a mi regreso también pasamos por el supermercado, que no les grabé porque entonces este video iba a ser solamente de Lidl. Iba a ser completamente publicidad. Decirles quiero que, ay señores, ustedes saben qué me acaba de pasar. Me encontré con dos paisanos en el supermercado Lidl, ahí cuando me paré.
con dos paisanos. Resulta que yo siempre mirando las cosas de niño, a pesar de que ayer le compré a Rey algunas cosillas, pero quería ver en las compóticas y eso si había un sabor diferente, porque me gusta ir cambiándole, ¿no? Para que no se acostumbre a solo una cosa y ver qué le gusta más o menos. Y ahí veo una muchacha que estaba ahí mirando, pero siento el acento. Y están diciendo el nombre de las frutas y todo en español. ¿Por qué me quedé un poquito así? Pensé que cuando los fui mirando podían ser italianos porque eran blancos. Ya cuando yo veo de otro colorcito, yo digo, bueno, pueden ser latinos, pueden ser qué sé yo, pero eran blancos así. Yo dije, bueno, son italianos. Pero cuando me acerqué, hablaban en español. Y era el español con la cadencia del cubano. Porque ustedes saben que todos nosotros, hispanohablantes, tenemos una cadencia diferente. Y resulta... Pan. Pan. Papa. Y les decía que todos nosotros tenemos una cadencia al hablar diferente, pero yo lo sentí y yo dije, son cubanos. Y a ver, yo realmente en persona soy un poquito penosa así para acercarme a las personas y eso. No porque, a ver, es por una cosa así también de respeto que digan, ay, esta que fresca que se me acercó y esta quien la conoce. Pero me dio una alegría sentir así a dos personas hablando español ahí, aquí, en esta ciudad donde yo estoy, en otro país. A mí eso me enorgullece. Yo dije, ay, disculpa la molestia, pero usted... Lo sentí hablar español, yo también hablo español y soy cubana. Ay, tú eres cubana, nosotros también. Y ahí empezamos a conversar, así rapidito ahí. Y son de, me dijeron, ¿nosotros somos de qué parte de Cuba eres? Yo les dije, no, yo soy de Santa Clara. Ellos me dijeron, yo soy de Guanabo, ¿dónde vive? Yo vivo aquí, yo vivo allá. Le dije, ay, mira, yo te voy a dar mi número de teléfono. Porque me ha dado tanta alegría encontrar a un cubano acá en Latina que se encuentra muy poco. Ahí casi no me van a ver, pero bueno, déjame terminar la historia. Aquí no es de encontrar, pero sí, déjame acomodar a Rey. Bueno, chicos, hicimos otra parada, ahora aquí, y ahora vuelvo a coger a mi loco. Sí, aquí cuando veo a alguien, no es porque, sino para no invadir espacio, ¿no? Me limito un poquito a veces de, porque, como quiera que sea, son personas que conozco, entonces no sé qué tipo de persona es, en el sentido que diga, ay, qué fresca está chiquita o algo. Y no me gusta ser invadente, no me gusta. Soy muy respetuosa en ese sentido. Y nada, no, yo le dije, miren, yo te voy a dar mi número porque me ha dado muchísima alegría encontrar paisanos por acá y nada, y más aquí que Latina es una ciudad, digamos, que pequeña y es difícil encontrar personas de tu misma nacionalidad. Mira, este es mi número, agrégame ahí y aquí estamos. Y ay, qué alegría me dio, de verdad. Y tienen una niña 2 meses más pequeña que Rey. 2 meses nada más, así que estábamos ahí casi que al parir. Yo de abril y ella de junio. Y me dio tremenda alegría, me dio de verdad tremenda emoción. Aquí estoy combatiendo con el loquito. Es que vamos buen rato ya dando vueltas. ¿Dónde nos paramos? En una farmacia. Mi suegra me dijo, no, quédate con él, porque ya les digo que estaba un poco incómodo, que yo me bajo a comprar el medicamento. Yo les dije ayer que mi mamá no estaba como que muy dispuesta para salir y hoy tampoco. Está en la casa adolorida, yo no sé, es el cambio de tiempo o qué. Una por la columna, que ya una ventanera me dio una receta, pero además, más que la columna, porque la columna es este cambio de tiempo, yo les digo que han hecho unos días, que es como que si el invierno ahora es que se está haciendo sentir. Y la otra cosa es por el estómago. Yo les dije que yo estuve mal con el estómago y se lo achaqué todo a esta restricción alimentaria y todo este cosa, ¿no? ¡Uy! Disculpen, estoy grabando esto, yo no sé cómo. Pero en verdad, mi mamá está igual. Entonces aquí hicimos una parada en la farmacia para comprar el medicamento. Porque se quedó en la casa y me dijo, no vayan, yo le mandé las felicidades a Cristian en el grupo, las felicitaciones de mi parte, pero yo no, para estar, ¿saben? Cuando uno se siente mal, que no está en vena, ¿no? Dice, para estar con mi cara larga, que parece que estoy brava con alguien y es porque no me siento bien, mejor no voy, así que me quedo. Y bueno, Emma estaba trabajando y por eso nos ven aquí a nosotros nada más. Pero vamos a ver, espero ya que ahora con el medicamento mejore y que los días también cambien, porque estos días te llevan hasta los deseos de, te consume. Menos mal que estas saliditas así esporádicas, aunque sea en el supermercado, aunque sea que tío cumplió años y entonces al menos sale, porque si no la casa se te vuelve todo, el todo.
y ese cielo gris y esos días oscuros, señores, te deprimen un poco, en verdad. Reycito, estás acabando y no te estás cuidando. Mira, él está ahí. Ven. Porque yo no le eché tanto limón para formarme como no es mi mamá. Pero si no, de lo que le meto limón. ¿Cómo mamá, toco, mamá. Mía mamá. Mía mamá. Mía mamá. Mamá mía. Besita mamá. Mía mamá. Mira. Mío papá. ¿Qué vuelve? ¡Chacho! ¡No! ¡Chacho, ni no! ¿Cómo te hace un abracito, mamá? Un abracito, mamá. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, Dios mío! Me está abrazando. Un abracito, mamá. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué? Ay, Dios mío, qué rico. Ay, mira, me coge, mátame. Haciendo unas trancitas así para dormir con el cabello recogido, porque mi gorro de cabello lo lavé, el gorro que uso para dormir, que es un gorro de satín. Y entonces nada, ahora mismo terminé de editar, son las 12:05, hoy lo hice en buen tiempo. Yo no sé si de fondo escuchen entre el ronquido de Emma y el televisor de mi mami. Ahí está mi mami viendo televisor, porque ella no se duerme hasta que ya yo no termino de trabajar. Ella me hace las medias, desde su televisor me hace la media. Ahí viendo lo que más le interese. Además estaba con el dolor todavía, se tomó una pastilla y todo, pero esto lleva su
proceso, el dolor de estómago es el que la está realmente golpeando. Yo terminé ahora de editar, no sé si ya se los dije porque estoy repetitivo y pico, porque hasta ahora ustedes saben que no genero, así que ténganme piedad. Y nada, estoy contenta porque pude editar, hoy es martes, así que ese videito lo van a ver seguramente que el jueves, no se suba un día sí y un día no. Pero bueno, estoy contenta porque las cosas están saliendo, porque nada, es cuestión todo de organización y de tiempo. A veces creo que no, pero sí. Con sentido, refiriéndome al tiempo y a todas las cosas que estoy haciendo a la vez. Pero nada, poco a poco, piano, piano, como se dice acá. Nada, ¡ay! Me falta una traducción. Voy a arreglarlo un momento hasta que suba el video porque lo dejé subiendo. Hasta aquí les voy a dejar el videito por el día de hoy. Espero que les haya gustado el tropicolage que les estuve mostrando, compartiendo de estos días. Quiero agradecer antes de despedirme a todas las personas que estuvieron comentándome. Ahora me voy a poner antes de dormir a leer aún más y a dar corazoncitos a todos los que me estuvieron comentando cuando les pedí por favor que me compartieran sobre su experiencia siendo emigrante, siendo mamá en otros países, cómo fue que hicieron para su primer año, para el primer añito de su bebé. Me interesaba realmente mucho conocer, me interesa conocer sobre ese tema, ¿no? Para basarme y tener una idea. Uno siempre debe hacer lo que le nace y de acuerdo a sus condiciones, a sus posibilidades. Cada uno es un estilo de vida diferente, ¿no? Tiene entornos diferentes, pero sí me gusta mucho conocer y nutrirme. Y han sido muy, pero que muy interesantes sus experiencias, así que se los agradezco el doble por compartirlas conmigo. Gracias. Hasta aquí les voy a dejar el videito por el día de hoy. Los quiero mucho, no muchísimo. Yo me ven así que estoy hablando y media desconcentrada porque yo estoy pensando, ellos estarán oyendo la sinfonía de mi esposo. Oh my God. Nada. Los quiero mucho, no muchísimo. Y se me cuidan porque nosotros por acá nos estamos cuidando.